¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de AquaRC. En esta ocasión les voy a mostrar paso a paso cómo yo realicé mi terrario, desde que adquirí la urna y todo lo que lo fui montando para llegar a este hermoso resultado. Así que quédense para ver el video y aprender cómo lo hice. ¡Vamos al video! Y bueno, con lo primero que yo empecé fue con la planeación del terrario. Aquí como pueden ver, yo ya diseñé el terrario con estas medidas, mas sin embargo después cambió a otro tipo de medidas. Y bueno, aquí las medidas que yo le cambié fue la altura de la parte baja. Ahí le puse de 10 centímetros, como podemos ver. Es de 40 de fondo por 58 de ancho y 45 centímetros de alto. También ahí tenemos un espacio para ventilación. Y también tenemos dos puertas corredizas, como ustedes ya lo vieron previamente en el video. Y estas son las medidas que tenemos en nuestro terrario. No lo hice tan alto para que la luz penetrara hasta la base, ya que ahí quiero que se forme mucha vegetación. Y bueno, así es como primero diseñé un croquis y ya después la mandé a realizar. Y aquí podemos ver cómo va el armado del terrario. Yo lo mandé a hacer con mi amigo Israel Cervantes del grupo de Dendrobates México. La verdad que sí tiene muy buena calidad, muy recomendado. Y aquí podemos ver cómo va siendo el armado. Ahí me mandó una foto para que fuera viendo el avance. Aquí como podemos ver, pues ya tengo yo el terrario. De hecho ahí se alcanzan a ver las dos aberturas para el sistema de lluvia, para que por ahí entren. Y bueno, lo siguiente que realicé fue poner los troncos, acomodarlos de forma que a mí me parecía un buen montaje. Y después comencé a ponerle espuma expansiva de poliuretano. Entonces, así con esto fui haciendo la forma. Primero con el acomodo de los troncos. Aquí podemos ver otra vista desde arriba, como ya los troncos ahí ya están en su posición. Con la espuma, esto hace que la espuma los mantenga ahí en su posición. Ya no es necesario como pegarlos con silicón o algo así. La misma espuma los pega. Y bueno, así es como fueron quedando. Ahí me esperé 24 horas para que secara y poder empezar a trabajar con la espuma para empezarla a cortar. Y así ya va quedando. Aquí ya los troncos, como ven, ya están en la parte de atrás, en la pared trasera, la que va a tener mayor vista. Ahí ya estaban estabilizados y también ya estaba seca la espuma. Aquí lo que hice fue empezar a cortar la espuma ya seca para empezar a darle forma y no quedara como esta forma grumosa que queda por la espuma. Aquí miren, ya tenía ahí toda la parte de atrás y ya iba a empezar con un lateral a empezar a cortar también para darle un poco de forma y así quedara mejor y más plano nuestro terrario. Aquí como pueden ver ya corté, ya está todo plano, ya la espuma ya no se ve como esa parte grumosa que normalmente tiene. Esto nos ayudará a que cuando peguemos la tierra no se vean así como bolas, sino que se vea todo plano y si parezca como un efecto de montaña o algo así. Y aquí como podemos ver, ya también ya tengo un lateral realizado, ya todo plano, ya nada más listo para empezar a poner el silicón y empezar a pegar todo el sustrato, que en este caso yo utilicé fibra de coco y pet moss. Y aquí empecé a embarrar todo el silicón. Yo utilicé silicón negro para que pintara un poco el fondo blanco del poliuretano, pero la verdad es que sí está un poco fuerte. Tengan cuidado al hacer esto porque sí puede dañar la respiración, entonces traten de hacerlo un poco retirados y con mucho al aire libre, que no estén encerrados, que sí tengan buena ventilación, porque sí es muy penetrante el olor del silicón. Aquí ya había embarrado algo de sustrato, ahí se alcanza a ver. De hecho, miren, ya tiene algunas partes cafés, que es donde le metí el silicón, y así lo fui haciendo con todo el resto de la pared, todo el lugar donde tenía blanco, donde tenía la espuma de poliuretano, fui pegando todo el pet moss para que quedara café y así pareciera el efecto de como de montaña. Y aquí más de cerca, miren, ahí ya se alcanzan a ver, de hecho ya casi todo café, ya no se alcanzan a ver muchos espacios blancos. Ya la mayoría de la espuma ya estaba de color café con el pet moss. Acá otra imagen con el detalle más de cerca, miren, ahí se alcanza a apreciar como los troncos están libres del pet moss y toda la espuma ahora ya es café, ya no se ven tantos espacios blancos. Aquí ya está cubierto prácticamente toda la espuma, ya no tenemos ningún espacio blanco, ya ahí va quedando, ya se va viendo un fondo más orgánico, más natural, y ya no se ve este tipo de espuma blanca. Y aquí ya tenemos completamente todo el fondo ya lleno de ramas, lleno de
Pet Moss, entonces ya no se ve ninguna parte blanca, ya se ve todo totalmente cubierto. Aquí un acercamiento del lado izquierdo y del lado derecho del terrario para que vean cómo ya quedó. Aquí dejé la bomba de subida porque yo agregué una cascada, entonces esta bomba aquí podemos ver cómo tiene la manguera por esa esquina, por ahí va a chupar el agua. Yo le puse una esponja para que evitara así chupar cualquier basura y no se tapara esta bomba. Y ahí podemos ver el codo en donde sale el agua, hacia donde va direccionada para que caiga en forma de cascada. Como podemos ver, aquí está la subida de todo el agua para que así riegue y humedezca todo el tiempo nuestro terrario. Después aquí yo agregué una rejilla con soportes de PVC. Esta rejilla no es otra cosa que un filtro de placa de pecera. Así tal cual la corté, la verdad me funcionó bastante bien. La corté a la medida y quedó muy bien. Esto es para separar la zona de agua con el sustrato, ya que no debe de tener contacto el sustrato todo el tiempo con el agua. Y así, creando esta reja, evitamos que el sustrato esté totalmente mojado todo el tiempo. Por esa esquina podemos ver cómo pasa la manguera ahí sobre la reja. Esta manguera es la subida de agua para la cascada. Después, sobre la reja, coloqué malla mosquitera muy fina para evitar que pasara el sustrato hacia la zona de agua. Aquí se puede observar mejor cómo está la malla mosquitera. Esto evitará que todo el sustrato llegue al agua y así evitar que se pudra. Aquí lo que hice fue asegurar la malla mosquitera a la reja con algunos cinchos y así quedará fija y no se moviera. También se agregó una salida del agua por la lateral para así poder renovar esta agua y que no se quedara estancada y así tuviera agua limpia de vez en cuando. Aquí lo que hice fue comenzar a hacer pruebas de la bomba de agua para ver cómo iba a caer toda esta agua sobre la cascada, donde íbamos a tener el mayor flujo de agua. Miren, ahí se alcanza a ver al fondo cómo alcanza a chupar la bomba. La bomba chupa desde el fondo del agua y la sube y la lleva hasta la parte de arriba. Miren, aquí se puede ver cómo cae, cómo llega a caer. Ahí moja los troncos y algo de la pared de nuestro terrario. Aquí estaba haciendo apenas pruebas para ver cómo iba a ser la bajada del agua. Aquí ya había movido un poco la flauta de la caída para ver cómo iba a ser. También aquí prendí la niebla. Miren, ahí se ve cómo va cayendo. La niebla, de hecho, la tengo en la parte superior derecha. Ahí la tengo escondida, ahí hice un hueco en donde está el aparato y así iba a estar cayendo la niebla por todo el terrario. Aquí ya había probado la cascada y la niebla, entonces ya todo estaba muy bien. Lo siguiente que me disponía a hacer ahora era meter el sustrato sobre la malla. Y aquí ya empecé a meter el sustrato, miren, ya se ve totalmente natural. Ya no se ve la reja, ya se ve todo el espacio, ya se ve orgánico. Ya se fue como si fuera un pedazo del bosque. Y pues aquí ya lo que hice fue meter el sustrato con algo de hojarasca y pet moss y fibra de coco. Y aquí lo siguiente que realicé fue probar ya la cascada con el sustrato, ver en dónde tenía la mayor caída de agua, porque ahí iba a poner un tipo como un espacio donde pudieran tener agua disponible las ranas. Miren, aquí se ve toda la caída del agua, cómo va cayendo por diferentes zonas. Así hace que esto humedezca y puedan crecer varios musgos o helechos por donde cae el agua. Y aquí ya empecé a meter algunos tipos de plantas. Metí bromelia, metí moneda, metí algunos helechos, algo de musgo. Y pues ya estaba comenzando a ver si el agua pasaba por el musgo. Aquí agregué aún más plantas. Miren, ya se ve muchísimo más poblado. De hecho, agregué una planta que se llama Hydrocotyle leucocephala. Esta planta yo la agregué de mi acuario. Tengo un acuario plantado y la verdad se me da bastante bien ahí. Y pues la agregué aquí, ya que también sirve para terrarios. Y pues miren, ahí todas las bajadas ya que tenemos de agua. También agregué bastante musgo Christmas. Este musgo lo puse en donde están todas las caídas de agua, ya que este musgo puede estar con cierta humedad. Sí tiene que tener algo de agua para que pueda seguir creciendo. Y pues miren, aquí ya todas las plantas. También agregué algo de corteza de tronco. Y pues aquí más a detalle. Miren, ahí ya se ven todas las bajadas de agua. Y aquí más a detalle una visión más panorámica. También agregué una orquídea. Ahí se alcanza a ver de hecho la flor. Algunos helechos. Miren, ahí se ve de hecho donde hice como un tipo de piscina. Es muy bajita, debe tener como un centímetro,
Esto para que las ranas pues no corran ningún tipo de peligro. Miren, aquí ya estaba donde estaba goteando. También ahí ya pues está el musgo. De hecho, el musgo ha crecido bastante bien. Todo pues ya ahí en su posición. Los troncos. También pues las luces. Ya vi que estaban muy bien acomodadas para dar buena intensidad de luz. También aquí pues ya estaba probando mi sistema de lluvia, mi sistema de aspersión de agua. Miren, ahí se ve como bastante bien funciona. Riega todos los laterales, que es donde yo necesito más humedad. Y pues aquí estaba haciendo pruebas para ver cuánto tiempo y qué duración de segundos le tenía que dar para que estuviera bien húmedo todo el terrario durante todo el día, para que las ranas pues tengan bastante humedad durante el día. Y pues aquí ya tenemos el resultado final del terrario. Miren, ya sí quedó, ya lleva un mes madurando. Aún no tengo las ranas, ya que estoy esperando que crezcan más las plantas para poderlas meter. También le metí colémbolos aquí al sustrato para que no se pudra. Pues ya todo está muy bien, ya la temperatura la tengo adecuada, las lámparas. También ya tenemos la humedad correcta. Todo está ya correcto, ya he estado haciendo algunas pruebas. Miren, aquí el sistema de lluvia también se activa cada 6 horas para tener una humedad del 90%. La activo por 20 segundos. Y pues si les gustó el video, amigos, no olviden suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita para próximos videos que se vienen de los terrarios, para que vean cuando adquiero las ranas también. Yo soy Ricardo de AquaRC, espero les haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima. Bye.